Bien, vamos a continuar entonces, ¿no? Hablando, nos quedamos viendo a nivel de las crestas mitocondriales, ¿cierto? Entonces, a nivel de las crestas mitocondriales, pues chicos, van a llegar, ¿qué cosa? Van a llegar todas las moléculas reducidas, ¿no? Pero va a depender también, ¿no? ¿Va a depender de qué? Va a depender de qué tipo de lanzadera haya usado la célula. Entonces, miren chicos, si la célula usa la lanzadera glicerofosfato, ¿cuántos NAD y cuántos FAD van a llegar a la cadena transportadora de electrones? Vamos a contar. Tenemos que por la glucólisis no tenemos ningún NAD, porque acuérdense que estos se han convertido al final en FAD, ¿no? Entonces no tenemos ningún NAD. Tenemos que son aquí dos NAD por la formación del acetil. Tenemos aquí seis NAD del ciclo de Krebs. ¿Cuántos NAD hay? 6 más 2 son 8 NAD. ¿Y cuántos FAD tenemos? Que en la glucólisis pues tenemos 2 FAD y en el ciclo de Krebs también tenemos 2 FAD. 2 FAD más 2 FAD vienen a ser 4 FAD. Listo. ¿Cuántos van a llegar? 8 NAD y 4 FAD. Ahora, si se utiliza la lanzadera malato-aspartato, ¿cuántos NAD van a llegar? ¿Cuántos NAD? Tenemos aquí 2 NAD, tenemos 2 NAD en el acetil y tenemos 6 NAD en el ciclo de Krebs. 2 más 2, 4 más 6, 10 NAD. Listo. Ahora, ¿cuántos FAD tenemos aquí en la glucólisis? ¿Tenemos algún FAD? No, acuérdate que ellos son 2 NAD, ¿no? Estamos por malato aspartato. Entonces, solamente, ¿dónde se ha formado FAD? A nivel del ciclo de Krebs. Por lo tanto, tenemos 2 FAD. ¿Cuántas moléculas reducidas de NAD y FAD van a llegar a la cadena transportadora por la lanzadera malato aspartato? 10 NAD y 2 FAD. Al final, les he dicho, ¿cuántas moléculas reducidas van a llegar? 12 por NAD y por FAD. Por la lanzadera de glicerofosfato me llegan 12 moléculas reducidas. 8 más 4, 12. Por la lanzadera malato-aspartato, ¿cuántas moléculas reducidas me van a llegar? También 12. Ah, eso era por eso, ¿no? Que les decía, al final van a pasar 12 protones y estos 12 protones o hidrógenos se van a unir ¿a quién? Al oxígeno, que es el aceptor final de hidrógenos y también de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, les pregunto, chicos, ¿los NAD que llegan, a qué proteína van a llegar? ¿Al flavín mononucleótido o a la coenzima Q? A ver si me están siguiendo. ¿A dónde llegan los NAD reducidos? ¿Al flavín mononucleótido o a la coenzima Q? Los NAD. Al flavín mononucleótido mismo. Listo, ¿no? Van a llegar a la flavín mononucleótido. Por lo tanto, tenemos aquí los NAD reducidos que van a llegar. Por lo tanto, pues, el flavín mononucleótido le quita, ¿no?, su hidrógeno. ¿Y cómo sale? Va a salir como NAD reducido. ¿De acuerdo? Saldrá pues como NAD, perdón, como NAD oxidado, ¿no? Entonces viene aquí esa molécula reducida, la flavín mononucleótido le quita su hidrógeno y este NAD sale de manera oxidada, ¿no? Que ha perdido su hidrógeno. Por lo tanto, ahora este flavín mononucleótido que le ha quitado o ha ganado pues un hidrógeno, ¿a dónde lo va a pasar? Lo va a pasar a la cámara externa. ¿De acuerdo? Lo pasa a la cámara externa. Ahora, los FAD, ¿a dónde van a llegar? Van a llegar a la coenzima Q. Por lo tanto, la coenzima Q, pues, le quita su hidrógeno, ¿a quién? A la FAD reducida. ¿Y cómo saldrá? Como FAD oxidada, ¿cierto? Sale como FAD oxidada. Y este hidrógeno que ha ganado la coenzima Q, ¿a dónde lo va a pasar? Lo va a pasar a la cámara externa. Es por eso que la cámara externa se va a acidificar. Por lo tanto, estos protones que van llegando, pues chicos, van a tratar de llegar ¿a dónde? Van a tratar de llegar, pues no, al canal protónico formado por el oxisoma F sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, pregunto, ¿cuántos hidrógenos van a llegar? Van a llegar 12 hidrógenos en total. 12 hidrógenos en total. ¿Por qué, Miss? Porque ya sea cualquiera de las dos lanzaderas, al final llegan ¿cuántas moléculas reducidas? 12. Si son 12 moléculas reducidas, van a perder 12 hidrógenos, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos electrones van a perder? También 12. ¿Esos electrones por dónde van a avanzar? Van a avanzar por la cadena transportadora de electrones. ¿Y cómo van a avanzar? De manera saltatoria, pues no, saltando de una proteína hacia otra proteína, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los electrones avanzan de manera saltatoria a través de la cadena transportadora de electrones. ¿Cuántos electrones? 12 electrones que me van a aceptar. ¿Quién? Lo va a aceptar el oxígeno, ¿cierto? 12 electrones que lo van a pasar al oxígeno. Listo.
Ahora, nos vamos por aquí. Tenemos 12 hidrógenos, ¿cierto? Estos 12 hidrógenos van a pasar primero por el canal protónico, ¿listo? Pasan por el canal protónico. ¿A dónde van a llegar? Van a llegar al ATPasa, que está formado por el oxisoma F1, ¿cierto? Ahora, este ATPasa, cuando le lleguen los hidrógenos, se va a excitar, se va a irritar. Esta irritación, esta excitación que tiene el ATPasa, pues es un estímulo para que él me forme, ¿qué cosa? Para que me forme los ATPs. ¿Cómo forma los ATPs? Juntando un ADP, un adenosín difosfato, más un fósforo inorgánico, ¿no? Para que me forme un adenosín trifosfato. Listo. Estos 12 hidrógenos que están pasando, ¿van a llegar a dónde? Van a llegar finalmente aquí a pasar pues al oxígeno, ¿cierto? ¿Cuántos? 12 hidrógenos. Ya, 2 hidrógenos. Ahora pregunto, chicos, acuérdense, perdón, es O2 porque puse O6. Acuérdense, chicos, ¿cuántas moléculas de oxígeno se forman en la respiración celular aeróbica? ¿Cuántos? A ver la ecuación. ¿Cuántos serán? Por una molécula de glucosa reacciona con 6 moléculas de oxígeno. ¿Me va a formar cuántas moléculas de agua? ¿Cuántas moléculas de agua se forman? ¿Cuántas? 6. 6, pues no. 6 moléculas de agua, ¿de acuerdo? 6 moléculas de agua. Chicos, aquí, perdón, estaba poniendo O6, creo que era, mi mente se ha estado desviando con las 6 moléculas de agua, pero es el O2, ¿no? El O2, el oxígeno molecular, ¿listo? Por favor, disculpen aquí. Entonces, ustedes saben que en la respiración celular aeróbica, ¿no? Se va a formar 6 moléculas de agua, ¿listo? El oxígeno, chicos, se va a unir a ¿cuántos hidrógenos? Se forma a 2 hidrógenos, ¿no? Es el H2O. ¿Cierto? Ahora, en cada enlace de oxígeno con hidrógeno se utiliza un electrón. ¿Listo? Se utiliza un electrón. Por lo tanto, miren, si son 12 hidrógenos, chicos, 12 hidrógenos que se van a unir a 6 oxígenos, ¿cuántas moléculas de agua se van a formar? Si cada oxígeno, para que me forme una molécula de agua, necesita de 2 hidrógenos, por lo tanto, pues, mí se formarán 6 moléculas de agua, ¿no? ¿Cuántos oxígenos son? Son 6 moléculas de oxígeno, recuérdenlo, ¿ya? 6 moléculas de oxígeno. Ahora, ¿cuántos electrones van a llegar? Son 12. ¿Cuántos electrones por molécula de agua se necesita? 12 electrones. Si son 12, 12 entre 2 van a ser, pues, 6, ¿no? 6 moléculas de agua, pues, que se van a formar. ¿Se entiende esta parte? Por 12 hidrógenos que se unen a 6 moléculas de oxígeno, me van a formar 6 moléculas de agua. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene que unirse a 2 átomos de hidrógeno para que me forme una molécula de agua. Una molécula de agua me tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Por lo tanto, pues si hay 6 oxígenos y hay 12 protones, ¿cuántas moléculas de agua me van a formar? 6 moléculas de agua. ¿Se entiende esa parte? ¿O están perdidos? ¿Hablen? ¿Se está entendiendo esa parte? Sí, ¿no? Tienen que saber, ¿eh?, que una molécula de agua tiene 2 hidrógenos, ¿no? H2O, 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno, ¿de acuerdo? Por eso es que se forman 6 moléculas de agua. ¿Listo? Ahora, chicos, a ver, les voy a preguntar. A ver, por un NAD, chicos, por un NAD reducido, por un NAD reducido, ¿cuántos ATP se forman? Por un NAD. ¿Cuántos? 3 ATPs, ¿no? Listo, 3 ATPs. Se forman 3 ATPs. ¿Y por un FAT? 2 ATPs. Listo, 2 ATPs. Ahora, aquí va la explicación. 2 ATPs. ¿Por qué, mis? Por un NAD se forman 3 ATPs. ¿Y por qué? Por un FAT se forman 2 ATPs. Miren, ¿ah? Miren acá. Recuerden que el NAD, los NAD reducidos, ¿a dónde me llegan? A la flavin mononucleótido. Por lo tanto, este NAD reducido que me llega a la flavin mononucleótido, ¿no? Pierde su hidrógeno, se oxida, y este hidrógeno, pues, que ha ganado el flavin mononucleótido, ¿le pasa a dónde? Le pasa a la cámara externa. Este protón, chicos, este hidrógeno, ¿por cuántos sitios energéticos me va a pasar? Primer sitio, segundo sitio y tercer sitio energético. Por lo tanto, recibe
3 descargas energéticas. Como recibe 3 descargas energéticas al pasar por la ATPasa pues lo detecta, ha pasado por 3 descargas energéticas. Por lo tanto, por un hidrógeno pues de NAD, ¿no? Llegado de NAD, se va a formar 3 ATPs, ¿de acuerdo? En cambio, los FAT, ¿a dónde me llegan? Me llegan a la coenzima Q, ¿cierto? Como me llegan a la coenzima Q, ¿no? Se oxidan, sale como FAT oxidado, y aquí me gana un hidrógeno, este hidrógeno se pasa a la cámara externa. Como me llega a la coenzima Q, este FAT, estos hidrógenos ganados, chicos, van a pasar por ¿cuántos sitios energéticos? Por el segundo sitio y el tercer sitio energético. Ya no me pasa por el primer sitio energético. Por lo tanto, recibe 2 descargas energéticas. ¿Quién lo va a captar? Cuando este protón avance y llegue hasta el ATPasa lo detecta y sabe que ha pasado por 2 descargas energéticas. Por lo tanto, ¿cuántos ATPs va a formar por un FAT? O sea, por un hidrógeno que es pues que ha venido del FAT, me va a formar 2 ATPs. Eso es la explicación de por qué, ¿no? 3 ATPs por un NAD y por qué 2 ATPs por un FAT. ¿Se entiende? Sí, Miss. ¿Se entendió? ¿Todos? ¿Yameli? Sí, Miss. Se entendió. Listo. Es por eso, ¿no? De los sitios energéticos que les mencionaba. Ahora, Miss, esta energía, pues, que se forma también en estos sitios energéticos, ¿cómo uno lo libera? Mediante el calor, chicos, que tenemos en el cuerpo, ¿ya? No estoy diciendo ATPA, ATP es el adenosín trifosfato que la célula lo utiliza en sus reacciones químicas, ¿listo? Pero esta energía que se obtienen aquí en los 3 sitios energéticos, el ser humano lo pierde en forma de calor, ¿ya? Listo. Entonces, pregunto, si la célula utiliza la lanzadera de glicerofosfato, pues van a llegar 8 NAD y 4 FAT. Si llegan 8 NAD, ¿cuántos ATPs voy a tener por 8 NAD? ¿Hablen? 24. 8 por 3, pues, Miss, es 24 ATPs, ¿cierto? Listo, 24 ATPs. Y por 4 FATs, ¿cuántos ATPs voy a tener? 8 ATPs. 8 ATP. ¿Por qué? Porque 4 por 2, acuérdate que por una molécula de FAT se forman 2 ATPs. 4 por 2 vendrían a ser 8 ATPs, ¿no? Por lo tanto, por la lanzadera de glicerofosfato, ¿cuántos ATPs finalmente voy a tener? 24 más 8 vienen a ser 32 ATPs, ¿no? 32 ATPs formados mediante fosforilación oxidativa. ¿Quién me lleva a cabo la fosforilación oxidativa? El complejo ATPasa, que es el encargado de formarme ATP. Listo. Ahora, si la célula utiliza la lanzadera de malato aspartato, ¿cuántos ATPs voy a formar? Miren, llegan 10 NAD. ¿Por 10 NAD cuántos ATPs? 10 por 3 sería, ¿no? Porque un NAD da 3, me alegra. Muy bien, 30, pues no, 30 ATPs, listo. ¿Y por 2 FAT? ¿Cuántos? 4 ATPs, ¿no? 4 ATPs. Por lo tanto, ¿cuánto es 30 más 4? 34 ATPs formados por fosforilación oxidativa, ¿no? Dado por el complejo ATP-ASA. Listo. Entonces, Miss, por la lanzadera malato aspartato gano 34 ATPs. Por la lanzadera de glicerofosfato gano 32 ATPs. Estos ATPs ganados, recuerden que son en la cuarta fase. Son por fosforilación oxidativa, ¿de acuerdo? Por fosforilación oxidativa, vuelvo a repetir. Entonces, chicos, ¿cuál era la ecuación de la respiración celular aeróbica? Recuerden que era una molécula de glucosa me reacciona con 6 moléculas de oxígeno molecular y me da como resultado 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua. ¿Listo? Entonces, Miss, esos son los productos. Ah, pero además acuérdate que es un proceso exergónico, también los ATPs. ¿Cuántos ATPs serán? De 36 a 38 ATPs. Por lo tanto, le pregunto a Angie. Angie, aquí están 32 ATPs y acá 34 ATPs. ¿Cuáles son los ATPs que nos estamos olvidando para que lleguen a sumar 36 a 38? ¿Dónde están esos ATPs que nos falta sumar? Angie. A ver, le pregunto a Dayana. ¿Nadie?
Dayana. Ya, finalmente. Yameli, ¿dónde están esos ATPs que nos faltan? Están, Miss, en la fosforilación a nivel del sustrato. Correcto, muy bien, Miss. Tenemos pues la fosforilación a nivel del sustrato, ¿no? Que son formados a nivel 1 de la glucólisis. ¿Cuántos ATPs habían ahí? 2 ATPs de ganancia neta. Y en el ciclo de Krebs también se daban 2 ATPs de ganancia neta. ¿Por qué digo fosforilación a nivel del sustrato? Porque aquí, ¿qué cosa se ha degradado? Como sustrato, la glucosa, ¿cierto? Para que se obtengan, pues, los 2 ATPs. Y aquí, en el ciclo de Krebs, pues, ahí el acetilcoenzima A, ¿no? A ese sustrato, pues, se ha tenido que degradar todavía para que se formen los 2 ATPs. Por lo tanto, son fosforilación a nivel del sustrato. ¿Cuántos ATPs son por fosforilación a nivel del sustrato? Son 4. En la glucólisis, 2. En el ciclo de Krebs, 2 ATPs también. Por lo tanto, son 4. Y esos son los ATPs que tendríamos que sumar, ¿no? Por lo tanto, por la lanzadera de glicerofosfato, pues le sumamos los 4 ATPs. ¿Listo? 32 más 4 ATPs. ¿Cuánto es? Vienen a ser 36 ATPs, ¿no? Uy, no me permite escribir. 36 ATPs por la lanzadera de glicerofosfato. ¿Cuánto le voy a sumar también a la malato aspartato? También pues le tengo que sumar 4. Por lo tanto, 34 más 4 vienen a ser 38 ATPs. Es por eso que yo les decía, ¿no? En la respiración celular aeróbica, bien se pueden obtener 36 ATPs por la lanzadera de glicerofosfato o bien se pueden obtener 38 ATPs por la lanzadera de malato aspartato. ¿De acuerdo? Ahora, Miss, ya están ahí, ¿no? Los productos que vienen a ser los ATPs. Ahora, Miss, ¿dónde están las moléculas de agua? Ya te dije, aquí, ¿no? Se han formado las 6 moléculas de oxígeno que vienen a ser el aceptor final de los hidrógenos y también es el aceptor final de los 12 electrones, pues cuando se junten me van a formar las 6 moléculas de agua que ya te expliqué. Ahora, ¿dónde están las 6 moléculas de CO2? Acuérdate que se ha liberado, ¿qué cosa? CO2 en el proceso de formación del acetil y también en el proceso ¿de dónde? Del ciclo de Krebs. ¿Cuántos? 4 CO2, ¿de acuerdo? 2 CO2 más 4 CO2, ¿cuántos CO2 son? 6 moléculas de CO2. Y ahí están todos los productos de la respiración celular aeróbica, ¿de acuerdo? Ahora, voy a preguntar a Angie. Angie, a ver, dime, ¿cuál es la ecuación de la respiración celular aeróbica? Angie, ¿cuál es la ecuación? Dayana, la ecuación. 6C, creo, ¿no? H, no veo eso. Ya, solamente dime, una molécula de glucosa, Miss, ¿con quién reacciona? Los reactantes, ¿quiénes son? ¿Una molécula de glucosa reacciona con quién? ¿Con cuántas moléculas de oxígeno? Vamos, ya me. 6 moléculas de CO2. Ya, Meli. A ver, de nuevo tú. Así, bonito, todo completo. La ecuación. Una glucosa, Miss, reacciona con 6 moléculas de agua y 6 moléculas de CO2. Espera, espera, 6 moléculas de agua. Ay, pero. A ver, de nuevo, ya, Meli. No, reacciona con 6 moléculas de agua. Ay, Miss, perdón, reacciona con 6 oxígenos y forma 6 moléculas de agua y 6 moléculas de CO2. Listo, eso es la ecuación. Esa ecuación no debe salir de tu cabeza porque con eso te vas a guiar todo. ¿Cuántos son los productos que tienes pues que obtener al final? Una molécula de glucosa, ¿no? Que va a reaccionar con 6 moléculas de agua. ¿Para formar qué cosa? Para formar 6 moléculas de CO2. Recuerda que la glucosa se oxida y el oxígeno se reduce para formar 6 moléculas de agua. ¿Más qué? Más la energía. Pues no, el ATP. El ATP, la energía en forma química, el adenosín trifosfato, ya sean 36 o 38, ¿no? Dependiendo de la lanzadera que ha usado la célula. ¿Qué células me usan la lanzadera de glicerofosfato? Dayana. Yameli.
del esqueleto, del músculo esquelético, ¿ves? Y del encéfalo. Correcto, ¿no? La lanzadera, pues, de glicerofosfato es utilizada por las células del encéfalo y las células del músculo esquelético, ¿no? Los miocitos. Listo. Y la lanzadera de malato aspartato, ¿por qué células? El corazón, del riñón y el hígado. Listo, ¿no? Del corazón, del riñón y del hígado, ¿no? Ellas, pues, que necesitan mayor energía, ¿no? Este ATP. Por lo tanto, pues, estas células forman 38 ATPs en su respiración celular aeróbica. ¿Ya, niños? ¿Sí han entendido, chicos? ¿Están perdidos? Sí, sí, entendió. A ver, y aquí tenemos, pues, los productos final, ¿no? A ver, los productos. Vamos a repasar, ¿ya? Tenemos aquí, pues, la glucólisis. ¿Dónde se lleva a cabo? En el citosol. Recuerden, la glucólisis es una fase aeróbica o anaeróbica. Anaeróbica. Anaeróbica, porque esta no utiliza oxígeno. Recuerden, ¿eh? Así haya o no haya oxígeno, la glucólisis se va a llevar a cabo de todas maneras, ¿ya? No le importa. Pero acuérdense que estamos en un medio oxigenado o sin oxígeno. Oxigenado, porque estamos hablando de la respiración celular aeróbica, ¿no? Listo. Entonces, mis, ¿cuáles son los productos? Tenemos dos NAD, tenemos dos ATPs que son pero de ganancia neta. ¿Por qué? Porque se ha invertido dos ATPs, ¿no? Y se ha liberado cuatro ATPs. Por lo tanto, de ganancia neta vendrían a ser dos ATPs, ¿no? ¿Cuántos piruvatos tenemos? También tenemos dos piruvatos. ¿De cuántos carbonos? De tres carbonos, acuérdate, porque aquí la glucosa, pues, se ha degradado, ha hecho ruptura, ¿no? Era una molécula de seis carbonos, se ha partido en dos, se ha partido, por lo tanto tenemos ahora dos moléculas de tres carbonos llamados como piruvatos o ácidos pirúvicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿estos piruvatos a dónde van a ingresar? Me van a ingresar ¿a dónde? A la mitocondria. ¿A qué lugar primero? A la membrana interna de la mitocondria, ¿no? ¿Para formar qué cosa? Para formar, pues, el acetil, ¿no? Por lo tanto, estamos en la segunda fase, que es la formación del acetil y su transferencia hacia el mitosol. Segunda fase, ¿de acuerdo? Estamos a nivel de membrana interna mitocondrial. En este proceso, acuérdate que se da dos cosas, un proceso de deshidrogenación y un proceso de descarboxilación, ¿no? Como se da un proceso de descarboxilación, pues el piruvato va a perder, ¿qué cosa? Carbono, ¿cierto? Entonces, cada piruvato pierde un carbono. Como son dos piruvatos, se pierden dos CO2. Por lo tanto, tenemos dos acetil formados por dos carbonos, ¿de acuerdo? Ahora, este acetil, pues, chicos, ¿va a ingresar a dónde? Va a ingresar al mitosol, ¿no? En el mitosol, ¿qué está ocurriendo? El ciclo de Krebs. Pero para que ingrese al ciclo de Krebs necesita de una tarjeta de pase, necesita de la coenzima A. Por lo tanto, se une la coenzima A a través de un enlace de azufre, ¿cierto? Entonces, así como acetil coenzima A me va a ingresar al ciclo de Krebs, ¿no? Pero acuérdate que son dos acetil, por lo tanto son dos vueltas del ciclo de Krebs, ¿listo? Son dos vueltas, ¿no? Entonces, por dos vueltas, ¿qué vamos a obtener como producto? Tenemos 6 NAD, tenemos 2 FAD, tenemos 4 CO2, 2 moléculas de ATP, ¿no? Que es igual a 2 GTP. Primero se obtiene 2 GTP, pero como es equivalente decimos 2 ATP, ¿cierto? Tenemos 8 hidrógenos u 8 protones y 8 electrones libres, ¿cierto? Ok. Entonces, esto vendría a ser, pues, la tercera fase, que es del ciclo de Krebs. ¿Ya, chicos? Si yo les pregunto, ¿cuál es la primera molécula estable que se forma a nivel del ciclo de Krebs? El citrato. El citrato, que es la, ¿no?, la primera molécula estable. Es por eso que el ciclo de Krebs también se llama ciclo del citrato. Este citrato también puede ser llamado como ácido cítrico, por lo tanto puede llamarse también ciclo del ácido cítrico, o también conocido como el ácido como el ciclo del ácido tricarboxílico, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, la última fase, ¿cuál es? La cadena transportadora de electrones, ¿no? Y la fosforilación oxidativa, ¿no? Esto es la cuarta fase. Estamos a nivel de las crestas mitocondriales. ¿Qué cosa llegan a la cadena transportadora de electrones? Mis, van a llegar todas las moléculas que se han reducido, ¿no? Pero hay que saber si utiliza la lanzadera de glicerofosfato o la lanzadera de malato aspartato. Por lo tanto,
todas esas moléculas tienen que llegar a la cadena transportadora de electrones. Ajá, mis, tenemos dos NAD aquí, pues no, dos NAD que se han formado a nivel del citosol. Recuérdate que están en el citosol estas moléculas reducidas, por lo tanto tienen que pasar dentro de la mitocondria, ¿no? Entonces tratarán de atravesar la membrana interna, pero acuérdate que la membrana interna es impermeable a los NAD, no permite el paso de NAD. Por lo tanto, ¿qué utiliza la célula? Lanzaderas. ¿Qué hacen estas lanzaderas? Lanzan, pues no, lanzan estos protones. Por lo tanto, si la célula utiliza la lanzadera de glicerofosfato, ¿quién recibe estos protones? Lo recibe un FAT, ¿no? Como son dos NAD, me reciben dos FAT, ¿no? Dos FAT reducidos que saldrán, ¿no? Después tenemos a la lanzadera de malato aspartato. Si esta lanzadera lanza los hidrógenos de los NAD, ¿no? Lo va a recepcionar ¿quién? También lo va a recepcionar otros NAD. ¿Cuántos? Dos NAD, porque son dos NAD reducidos, ¿no? Por lo tanto, vendrán dos NAD y saldrán también como dos NAD reducidos. Estos dos FAT y estos dos NAD ya están dentro del mitosol, que también llegarán, pues, ¿no? A las crestas mitocondriales, ¿no? Primero, a la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones, ¿por qué está formado? Está formado por un sistema de proteínas, ¿no? Principalmente tenemos ahí a las representativas, la flavin mononucleótido, tenemos a la ubiquinona, ¿no? O la coenzima Q, llamada también, y los demás, pues, citocromos que me están formando parte de toda esta cadena transportadora que tiene como función de transportar electrones de manera saltatoria, ¿no? Acuérdense que los NAD, ¿a qué proteína van a llegar? Los NAD reducidos. Mononucleótido. Exacto, a la flavin mononucleótido. Por lo tanto, ellos pasan por tres sitios energéticos, ¿no? Su hidrógeno perdido, su hidrógeno, ¿no? Se oxidan ahí las moléculas reducidas, se oxidan. Esos hidrógenos perdidos, pues, van a pasar ¿a dónde? A la cámara externa. ¿Cuál es el lugar de la mitocondria que se acidifica porque gana protones, gana hidrógenos en la respiración celular aeróbica? La cámara externa, ¿de acuerdo? La cámara externa viene a ser, ¿no?, el lugar de la mitocondria que se va a acidificar porque gana protones, ¿listo? Entonces, si viene un NAD, pues es hidrógeno del NAD, ¿no? Este va a pasar por los tres sitios energéticos. ¿Quién lo detecta? La ATPasa, el complejo ATPasa, que está formado por el oxisoma F1, ¿cierto? Lo detecta. Ah, dice, ha pasado por tres sitios energéticos, por lo tanto, por este protón que está pasando voy a formar tres ATPs. Listo. Ahora, en caso que llegue, pues, el FAT, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a la coenzima Q, a la ubiquinona, ¿cierto? Por lo tanto, va a llegar el FAT reducido, se oxida, pierde su hidrógeno, sale como FAT oxidado. Listo. Este hidrógeno, la coenzima Q, lo pasa a la cámara externa, ¿cierto? Este hidrógeno, ¿por cuántos sitios energéticos va a pasar? Por dos, me están siguiendo, ¿no? Va a pasar por dos sitios energéticos. ¿Quién lo va a detectar? Ah, el ATPasa dice, este hidrógeno, pues, que ha venido del FAT, ha pasado por dos sitios energéticos. Por lo tanto, por este hidrógeno voy a formar dos ATPs. Eso es la explicación de por qué por un NAD se forman tres ATPs y por qué por un FAT se forman, ¿qué cosa? Se forman dos ATPs. Mientras las moléculas se van oxidando, también van perdiendo electrones, acuérdate. Pero esos electrones van a avanzar de manera saltatoria a través de esa cadena transportadora, ¿no? ¿Y cuántos electrones? Son dos electrones, porque acuérdate que ya sea por la lanzadera de glicerofosfato o la lanzadera de malato aspartato, al final me llegan, ¿qué cosa? 12 hidrógenos, ¿no? 12 moléculas reducidas que van a oxidarse, que van a perder sus protones. Por lo tanto, son 12 protones. ¿Cuántos electrones? También van a ser 12 electrones. ¿Quién es el aceptor final de esos protones y de esos electrones? El oxígeno. ¿Cuántas moléculas de oxígeno molecular? 6 O2. 6 O2 que me reciben 12 protones y me reciben 2 electrones. Por lo tanto, si se juntan, ¿cuántas moléculas de agua voy a formar? 6 moléculas de agua. Acuérdate, son 12 protones, pero para formar una molécula de agua se necesitan de 2 hidrógenos. Por lo tanto, 12 entre 2, 6, pues no, 6 moléculas de agua que se forman, ¿no? Como producto final. Listo. Entonces, ¿ah? La última molécula en reducirse, que es reducirse, ganar hidrógeno, va a ser el oxígeno, la última molécula en reducirse. Pero ¿quién es la última en oxidarse? El citocromo A3, ¿de acuerdo? Ella es la última en oxidarse porque le pasa los electrones, ¿no? Al oxígeno, ¿de acuerdo? Listo.
Entonces, chicos, tienen que acordarse, pues, ¿no?, qué tipo de lanzadera ha utilizado la célula para tener como productos finales, qué cosa, la cantidad de ATP, ¿ya? No voy a volver a repetir. Recuérdate que si es por la lanzadera de glicerofosfato, a nivel de fosforilación oxidativa, se van a formar 32 ATP. Fosforilación oxidativa, ¿ah? ¿Quién está llevando a cabo la fosforilación oxidativa? El complejo ATP-ASA, recuérdate, ¿ah? Y si se utiliza la lanzadera de malato aspartato, voy a formar ¿cuántos ATPs? 34 ATPs, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa me falta sumar, Angie? ¿Qué ATPs? El fosfato. Heidi, ¿qué ATPs me falta sumar aquí? ¿De nuevo? Dayana, ¿qué ATP me falta sumar aquí? Estos son ATPs por fosforilación oxidativa, porque son protones que han pasado por el canal protónico primero y después han llegado a la ATP-ASA, ya por fosforilación oxidativa. ¿Qué ATPs me falta sumar, chicas? Vamos. Dayana. ¿Cómo se llaman estos ATPs obtenidos en la glucólisis y en el ciclo de Krebs? Acuérdense que aquí están dos ATPs y aquí también dos ATPs. Se llaman ATPs ganados por fosforilación a nivel del sustrato, ¿de acuerdo? A nivel del sustrato. Por lo tanto, ¿cuántos ATPs son ganados por fosforilación a nivel del sustrato? 4 ATPs que tendré que sumar, ya sea a la lanzadera de malato aspartato o a la lanzadera de glicerofosfato. Por lo tanto, lo sumo. 32 más 4. ¿Cuánto es? 36 ATPs. ¡Ajá! Estos ATPs ya son pues el producto final de toda la respiración celular aeróbica. Y aquí también le tendré que sumar 4 ATPs, ¿no? Listo, ¿cuántos son? 38 ATPs, ¿de acuerdo? Entonces, productos finales vienen a ser 36 o 38 ATPs, dependiendo del tipo de lanzadera que utilice la célula. ¿Qué más? 6 moléculas de agua. Listo, ¿qué más? 6 moléculas de CO2. ¿Dónde se han formado este CO2? En la segunda fase 1 tenemos aquí, ¿no?, en la formación del acetil, 2 moléculas de CO2 y lo otro tenemos en el ciclo de Krebs. ¿Cuántos? 4 CO2, ¿de acuerdo? 2 CO2 más 4 CO2 son 6 moléculas de CO2, ¿no? Que son los productos, pues, de la respiración celular aeróbica, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido? Sí, mi. Ya, miren, ¿ah? Aquí está, lanzadera glicerofosfato, 32 ATPs. Todo esto son ATPs por fosforilación oxidativa. Aquí, malato aspartato, 34. Aquí están también las 6 moléculas de, pues, de agua que se forman gracias, ¿no?, a la fosforilación oxidativa y también a la cadena transportadora de electrones, ¿no? Porque aquí se transportan los electrones, pues, que llegarán finalmente al oxígeno y también, al finalmente, después de la fosforilación oxidativa, llegarán los 12 protones, ¿no? ¿Que se unen a quién? Que se unen al oxígeno, que es el último en reducirse. Molécula última en reducirse es el oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, tienen que practicar, pues tienen que practicar. ¿Dónde más les pueden jugar? También les van a jugar a nivel del ciclo de Krebs. Ahí también suelen preguntar, te pueden preguntar, ¿cuáles son las dos moléculas primeras del ciclo de Krebs que van a deshidrogenarse y descarboxilarse? ¿Quiénes son? Cetoglutarato, ¿no? Ellas son las dos primeras moléculas en deshidrogenarse y también en descarboxilarse. Escucha, te pueden preguntar también, ¿quién es la molécula que se desfosforila en el ciclo de Krebs? El succinil coenzima A. Correcto, ¿no? La succinil coenzima A, pues es la molécula que se va a desfosforilar. Ahora escucha, también te pueden preguntar así, ¿cuáles son las moléculas, pues, que van a deshidrogenarse, pero por un NAD y van a salir como NAD reducidos? ¿Cuáles son? El isocitrato. ¿Y el malato? Ya, la malato, ¿qué más? Acuérdate que son tres, ¿ah? Y el isocitrato. Y el alfa-cetoglutarato. Y alfa-cetoglutarato. Correcto. Isocitrato, alfa-cetoglutarato y el malato vienen a ser moléculas que se deshidrogenan por un NAD y saldrán como NAD reducido. Pero también te pueden preguntar, ¿quién es la molécula que se deshidrogena cuando viene un FAT y sale como FAT reducido? ¿Quién es? El succinato, ¿de acuerdo? Ahí te pueden jugar, te pueden preguntar, ¿ya? ¿Cuál viene a ser la molécula que se va a unir al acetil, reacciona con el acetil? El succinil coenzima. No, el que reacciona con el acetil, Yameli, la primerita. No, omite esto. Este es coenzima A.
acetil, estoy diciendo, acetil más oxalacetato. Perdón, acetil, ¿con quién va a reaccionar? Con el oxalacetato, ya chicas, acuérdense, acetil más oxalacetato, ¿cuántos átomos de carbono me tiene el oxalacetato? 4. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el acetil? 2. Por lo tanto, se forma la primera molécula estable, llamado citrato, ¿de cuántos carbonos? De seis carbonos, pues no, porque el oxalacetato tiene 4 y el acetil tiene 2. 4 más 2, 6. ¿Y cómo se pierde la coenzima A, Miss? ¿Cómo se pierde? Ah, pues te dije que ingresa acetil coenzima A más una molécula de agua. Esta molécula de agua, ¿no? Trata de desunir a la coenzima A del acetil, por lo tanto, la coenzima A sale reducida por las moléculas de agua ganadas, ¿listo? Entonces, la molécula de agua sirve, pues, para que se rompa ahí el enlace de coenzima A con acetil, y el acetil, pues, pueda reaccionar de manera tranquila con el oxalacetato, ¿de acuerdo? Y se forme el citrato, ¿ya? Listo, así te pueden jugar, ¿ya, chicas? Te pueden preguntar también, ¿cuántos CO2 se forman por una vuelta del ciclo de Krebs? 2 CO2. 2 por una vuelta, pero ¿cuántas se forman por 2 vueltas? 4 CO2. 4. Ahora, incluso te pueden jugar también así. ¿Cuántos CO2 se van a formar por media glucosa? 2 CO2. También te pueden jugar también así por media glucosa. Por media glucosa, pues va a ser un acetil, por lo tanto, 2 CO2. Pero por una glucosa completa, una molécula de glucosa, van a ser 4 CO2, ¿de acuerdo? Entonces, hay que saber, por un acetil, ¿por qué te lo pongo por un acetil? Pues porque entra un acetil, después ingresará el otro acetil. No me ingresan los dos acetil a la vez al ciclo de Krebs, ¿de acuerdo, niñas? ¿Se ha entendido? ¿Saben por qué es GTP equivalente al ATP, no? Primero el succinil se desfosforila, pero ¿por quién? Por un GDP. Viene un GDP, le quita el fósforo inorgánico y sale como GTP. Pero a este GTP otra vez lo vuelven a desfosforilar. ¿Quién viene? Un ADP, un adenosín difosfato, y le roba su fósforo inorgánico y sale como ATP. Es por eso que decimos que GTP es equivalente de ¿quién? Del ATP. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Ya, listo, ya chicas. Entonces, pues, eso sería toda la clase del día de hoy, niñas. Espero que sí, pues hayan comprendido toda la clase y ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Eso es